De febrero del año 2021, el año que esperemos que finalice esta pandemia que nos tiene a todos recluidos en casa, y una tarde como la de hoy, en la que ya el sol se está poniendo, pero que nos ha reunido a cuatro amigos y a todos ustedes, si así lo desean. Nos ha reunido en un coloquio que va a tener hoy como distintos temas, pues algo que consideramos de muchísimo interés, sobre todo como patrimonio cultural, como patrimonio arqueológico, las ruinas que ustedes deben conocer ya de Varia, pero que están bastante amenazadas. Por otra parte, vamos a hablar también de los municipios que, de un modo u otro, están sufriendo esta pandemia, no solamente en el capítulo de la sanidad, sino también en el aspecto económico, que si ustedes son capaces de aguantarnos, los cuatro, pues van a buen seguro que a disfrutarlo y a pasarlo estupendamente. Yo les voy a ir presentando a mis amigos, y aquí arriba tengo a Tomás Ruiz. Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes, Ricardo. Tomás, que se define a sí mismo como maestro de tiza y de pizarra. Y yo les tengo que decir a los más jóvenes que nos puedan estar viendo en este momento que vayan a Google, a Wikipedia, y que vean lo que es la tiza y que vean lo que es el pizarrín. A José Miguel Corral es, yo creo que casi mejor que lo diga él, porque no terminaríamos nunca, pero es el dinamizador de Guadalunfe, de Guadalinfo, de Turre, y otras muchas cosas más que les iremos contando a lo largo del espacio. Tenemos a Alfredo Valdivia, que es historiador moderno, pero además con una trayectoria institucional muy importante, porque ha sido alcalde de su pueblo, de Fiñana, que es donde está él ahora mismo, y además, entre otras muchas cuestiones que ha desempeñado, ha sido delegado territorial de cultura, de turismo, de deportes, con lo cual, pues, en el asunto de Varia va a entrar de lleno, lo mismo que Tomás va a entrar de lleno en el aspecto de las matemáticas. José Miguel es el que está realizando y produciendo este espacio, gracias al cual nos estamos pudiendo ver los cuatro. Y naturalmente, pues yo me presento, pues Ricardo Alba, periodista de larga trayectoria y acostumbrado a ver cabeceras. Bien, pues acaban ustedes de ver el estreno en primicia mundial de la cabecera de Ánima Cultura. Ánima Cultura, iremos explicando también en qué consiste y por qué hemos dado en llamar a este espacio de este modo, Ánima Cultura. Entramos de lleno en el espacio, porque vamos a intentar hacerlo de la manera más ágil posible, entrar de lleno en esas ruinas de Varia, y lo vamos a hacer acompañado en este momento de Alfredo Valdivia. Alfredo Valdivia, como historiador, nos va a decir que las ruinas de Varia provienen de la época... Vienen de la época fenicia, allá por el siglo VII antes de Cristo, y luego, lógicamente, esa ciudad fue testigo de las transacciones que los fenicios realizaron con los griegos, luego también con los íberos y posteriormente ya el peso de Roma, del Imperio Romano, y la impronta que dejó en la ciudad, que estuvo de manera continuada pues hasta bien entrado ya aproximadamente el siglo VII, VIII ya, pero después de Cristo, incluso antes del periodo ya musulmán.
Pero, pues para que se hagan ustedes una idea, si no me equivoco, y si me equivoco, para eso está Alfredo, para corregirme, esto es más antiguo que el Teatro Romano de Mérida, por poner una cosa. Efectivamente, efectivamente. Pues para que vean ustedes el valor patrimonial, el valor cultural que pueden tener estas ruinas y que, Tomás, a ti te pilla de cerca, aunque tú ahora mismo estás, creo, en Murcia, pero resides en Garrucha, con lo cual Villaricos lo tienes ahí, al alcance de la mano. Te has acercado a ver esas ruinas y te has acercado a ver esa intención que tienen de destrozar esos restos arqueológicos. Sí, además hay una cosa clara. Yo estuve veraneando precisamente en Villarico hasta el año 2005, Pero no en las firmaron la ruinas. Casa en Garrucha, pero es decir, que hemos recorrido no solo esa parte que es la que está precisamente al lado del castillo, sino otras muchas partes. Incluso de los terrenos donde estaba la casa nuestra cerca, tenía una de las chimeneas famosas también. De la fábrica, de la explotación, uno de los respiraderos que le llamaba. Creo que Bueno, eran pero respiraderos los que Tomás, llamaban. Tomás, permíteme. No te habrás tomado ningún bocadillo de tortilla en las ruinas de Baria, ¿verdad? De tortilla no, pero hemos estado a veces partiendo la vieja por ahí, por esos lares, Pero y hombre, algo llevábamos. es que mira que los fenicios decían que eran, pues no sé, buenos negociantes, pero poco cultos. Bueno, me parece que nos van a dar una lección. José Miguel. Estás en Turre. Sí, buenas tardes desde la Villa de Turre, como a mí me gusta siempre llamarla, compañeros. Pues sí, estoy en Turre, Ricardo. Una buena villa, una buena ciudad y además con una también con un origen patrimonial importante, muy importante. Bueno, sí, yo no soy quizá la persona adecuada, pero es verdad que podemos destacar la zona argárica de Gatas, que también es muy importante en patrimonio, y otras muchas zonas y sitios que tenemos aquí en el municipio, ¿no? Pero referente a lo de Baria, yo también he estado visitando las ruinas y concretamente esa zona donde se quiere hacer esa barbarie. Fue con Levante Televisión. Y vino con nosotros una historiadora que nos contó un poco todo aquello y la verdad que era impresionante, pero claro, cuando te cuentan, aquí han estado metiendo el ganado, aquí no das crédito, ¿no? Ya Claro. cuando te dicen que se va a hacer un bloque de pisos para veranear, pues yo no estoy muy puesto en la materia, pero Ahí me acabas de creo. dar, aquí me acabas de dar la entrada porque pensábamos contar y seguramente va a intervenir en cualquier momento con Juan Grima. Juan Grima es el presidente de una asociación que es la Asociación Cultural Unidos por Baria y que se ha mostrado con muchísimo interés en que esas ruinas en Baria, en Villaricos, se conservaran. Y precisamente parece ser que alguien está empeñado en levantar justo encima un edificio de apartamentos. Alfredo, yo eso lo considero una auténtica barbaridad, es como un sacrilegio patrimonial. No, efectivamente, en eso totalmente de acuerdo y además, de hecho, la defensa del patrimonio tiene que estar por encima de todo y ahí es donde tienen que estar las administraciones. De hecho, en la etapa en la delegación, a mí me consta que incluso en contacto con el Ayuntamiento de Cueva de Almanzora, con asociaciones como Juan Grima, del cual tuve la suerte de incluso estar estudiando juntos en Granada, o sea, me consta que hay mucha gente que estamos por y para la defensa del patrimonio. Lo que ocurre es que parece ser que hay otras cuestiones legales en las que pues, los intereses de las personas que están construyendo han pues,
he interpuesto una reclamación, una denuncia, perdón, una denuncia, y entonces también eso hay que tener en cuenta. O sea, que efectivamente, defensa del patrimonio, 100%, totalmente de acuerdo, creo, los cuatro que estamos, y por supuesto cuando entre Juan Grima le va a pasar exactamente igual, pero luego hay que ir analizando todas las cuestiones donde obviamente también con anterioridad eso ocurrió hace ya unos cuantos años con la unidad 8, donde incluso la Junta de Andalucía pues tuvo que, a la hora de rechazar aquella constitución en aquel momento, pues tuvo que acarrear y sufragar el lucro cesante, puesto que en aquel momento también los propietarios, los promotores, perdón, de quienes querían construir, pues reclamaron su daño y su interés, y entonces la Junta de Andalucía en aquel momento le dio el lucro cesante de aquello que era una cantidad en torno a 1 millón y algo de euros. O sea que, en el fondo, efectivamente esa defensa del patrimonio está, yo creo que lo tenemos los cuatro inmediatamente que entre Juan Grima, con mucha gente, y de hecho el ayuntamiento de Cueva, los vecinos de Villarico, mucha gente, llegamos a poner los hipogeos porque cuando yo los vi estudiando, pues, siendo estudiante, los vi por primera vez, luego cuando ya siendo delegado de la ocasión de pusimos en valor estos hipogeos con una aplicación tecnológica de móvil, o sea, una aplicación, una AP, donde incluso recreamos lo que aquel hipogeo, bueno, aquellos hipogeos que son únicos en Europa, diría yo, puesto que allí la impronta de los fenicios fue muy importante y entonces también se puso en valor todo aquí. La valoración, el testimonio, la explicación que nos está dando Alfredo, desde luego nos sitúa perfectamente en el condicionamiento que está sufriendo esta villa fenicia. Tomás, volviendo con esto y hablando de las matemáticas, los griegos, los romanos siempre han tenido su arquitectura con unas figuras matemáticas muy, muy, muy definidas. Yo no sé si tú conoces cuál es la arquitectura fenicia o anteriores, si es que la has sabido, si de verdad esas líneas paralelas terminan, se unen en el infinito, si no se unen, en fin, tú como matemático sabes explicarnos esto. Mira, la base de fenicio, incluso los árabes, que eran también luego ya en una época posterior, siempre ha sido una base muy geométrica. Es decir, ellos tenían, pero era un tipo de geometría basada en muchos supuestos prácticos que, claro, ahora mismo nosotros fijamos en Juan de Cartagón, el Compaita. Esta gente lo que hacía era unas composiciones geométricas, si fueran unos dibujos, y entonces a través de eso ellos conseguían una serie de formas que hoy en día nosotros diríamos, bueno, ¿cómo es posible, no? Que sin esos instrumentos, bueno, pero esos instrumentos ellos lo hacían combinando. Es decir, a nosotros en un cursillo nos enseñaban simplemente con folios cómo eran capaces de construir, recortando cosas y tal, y nos dijeron, de esta manera ellos iban configurando una serie de composiciones que en las que se basaban, sobre todo el trabajo de la geometría, que era en lo que más se basaban. Luego, por supuesto, en épocas posteriores, esas figuras han sido auténticas preciosidades, en la época de los árabes, por supuesto, pero los fenicios trabajaban mucho sobre esa forma. Y era digno ver cómo en la mezcla de esos folios con recortes de una parte y de otra, superponerlos unos folios con otros, que antes lógicamente no eran folios, pero ellos hacían unas composiciones que les salían pues cuasi perfectas esos rectángulos, esos
cuadrados. Fíjate, pues, perdona Tomás que te haga esta interrupción, pero es que José Miguel y yo, cuando os oímos Alfredo y a ti y Alfredo, pues yo no sé si a él le pasa, pero yo cuando voy a ver unos restos arqueológicos, generalmente veo piedras. Y de ahí no paso. Y entonces me está encantando, me está enseñando muchísimo lo que me estáis explicando, porque ya os digo, yo cuando voy a, yo no sé tú, José Miguel, pero cuando voy a ver algo, yo veo piedras. Sí, hay veces que escucha la gente, Tomás, decirte que para ir a ver escombros, sí. A ver, no es ir a ver escombros, es decir, yo pues no soy un entendido, pero cuando un historiador, como cuando nos estaba contando, por ejemplo, Alfredo, o cuando te está yendo con las matemáticas y te está explicando que cómo, es decir, la composición es diferente, ¿no? Es decir, es como situarte en el sitio hace, pues, miles de años. Entonces, pues sí, es verdad que al principio lo dices, ¿dónde vamos a ver escombros? Pero no son escombros. Efectivamente, no son escombros, ni mucho menos. Sobre todo hay que acercarse con la mirada de una civilización y el paso de muchos siglos, y sobre todo, como bien decía Ricardo antes, los fenicios, que han sido pues comerciantes natos desde el inicio, y sobre todo la transacción comercial era su base, la base de su riqueza. Hay mucho detrás de cuando visitamos Villarico, y sobre todo yo os puedo decir la diferencia que, siendo estudiante hace ya muchos años, obviamente, visité el yacimiento la primera vez, y cómo luego, cuando visitamos los hipogeos, sobre todo hay que poner en valor, ahí sí que es verdad, primero, estamos de acuerdo todos en proteger y defender el patrimonio, pero luego también hay que poner en valor. Entonces, por ejemplo, cuando en el año 17, en el 2017, el 30 de noviembre, se inauguró en el Museo de Almería la exposición sobre varias dioses, tumbas y gentes, varias ciudades fenicia y romana, la verdad que cuando uno ve expuesto, primero aprovecho para reconocer el importante trabajo del equipo que tiene el Museo de Almería, con la directora en aquel momento, que era Beba, pero sobre todo ver más de 400 piezas que son del Museo de Almería, pero también hubo expuestas piezas del MAN, del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, ver la dimensión, esa puesta en valor dimensionó lo que en el fondo fue la importancia de varias, ya con nuestro ojo, en la línea de lo que ha expuesto Ricardo. Efectivamente, uno va al yacimiento y entonces pues puede costar adecuarte, pero sobre todo toda la labor de historiadores, la labor de científicos, la Universidad de Almería, de hecho, el comisario de la exposición pues fue un catedrático de la Universidad de Almería, junto con el personal del Museo de Almería. Esa dimensión, esa puesta en valor, es lo que a su vez va a complementar la importancia que tiene varias y que hay que proteger. Eso está totalmente de acuerdo. O sea, eso no es indiscutible. Pues perfecto, Alfredo. Esta casi nos das la conclusión del tema, porque está bien, ahí ha habido un resquicio judicial o en fin, lo que haya habido, y hay que respetar los derechos de todo el mundo, eso vaya por delante, pero también, en todo caso, vamos a hacer desde aquí una petición que, sumada a la de la Asociación Cultural, pues sí que vamos a pedir fervorosamente o fervientemente que aquellas personas que tengan algún cierto grado de responsabilidad, incluso material, como pueden ser los propietarios, pues que tengan la delicadeza, el detalle de conservar aquello que, si se tapa,
jamás volveremos otra vez a tenerlo con nosotros. Yo creo que esta puede ser una conclusión. Vosotros veréis, tú me has dado el pie, Alfredo. Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. Además, de hecho, no solo la asociación, como dice, de Juan Grima, hay mucha gente. Yo ya he mencionado el propio Ayuntamiento de Cueva de Almazora, todos los vecinos de Villarico. O sea, en el fondo hay una apuesta decidida por el patrimonio. Eso está clarísimo y hemos de tener en cuenta que hay que proteger, ¿eh? También hay que mirar los derechos de cada quien en el aspecto que estamos hablando. Y lo apuntaba, yo lo decía antes, con la sentencia, los intereses de estas personas, pero también, sobre todo, ha de prevalecer esa defensa de patrimonio. Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Además, es que hasta incluso, y perdón, cerca de donde comentabais Tomás y tú, lo del tema de manera anecdótica, la tortilla y la vieja, como pasa por ahí, los salazones se pueden ver, los salazones que en un principio empezaron a utilizar fenicios, pero sobre todo salazones romanos, se pueden apreciar cercano a la propia playa, pero vamos, al propio mar Mediterráneo, pero que se pueden ver perfectamente. O sea que hay una ciudad y hay una potencialidad muy, muy importante para proteger. Pues a la margen de ese interés conservacionista que estamos intentando mostrar desde aquí y dar nuestro apoyo para que Baria permanezca como está y si es posible que se amplíen esas investigaciones, tengo que decirles que estamos en Animacultura. Animacultura es un espacio que, si nada lo impide, pues todos los martes, si no los martes, los miércoles, a partir de las 6 de la tarde, nos tendrán ustedes con, bueno, pues con distintos temas que vamos a ir abordando. Y en Animacultura también queremos hacernos cargo, además de la historia, a la que nos queremos hacer cargo de algo que nos está sucediendo a día de hoy y que está afectando a muchísimas personas. Me estoy refiriendo a esta pandemia, pero ya no en el aspecto sanitario, sino en el económico. ¿Cuántos municipios del Levante, del Alto Almanzora, del norte, de Almería, en definitiva, están confinados y tienen todas sus actividades, excepto las esenciales, cerradas? Eso, económicamente, está siendo una ruina. Sanitariamente, supongo, y hay que entender que es necesario, pero bueno, vivimos en una tierra casi al aire libre, somos personas de calle. Entonces, tenemos terrazas, tenemos chiringuitos, tenemos bares, tenemos de todo en la calle. ¿Por qué no permiten abrir un poquito esto? Hay una problemática de origen. Y es que el país es eminentemente turístico. Es decir, una de las riquezas más grandes de España es el turismo. Eso significa que estamos rodeados de hostelería por todas partes. Claro, si nosotros fuésemos un país muchísimo más industrial, probablemente esa paradoja que hay ahora mismo entre, ¿qué pasa? Están aconsejando, por una parte, que nos confinemos todos para que este demonio del COVID-19 intente ya irse de una vez. Eso por una parte. Por otra parte, los comerciantes, lógicamente, están en pie de guerra porque tienen que defender sus comercios. Entonces, yo que me supongo en el gobierno actual o el bien central o de las comunidades autónomas que digan, bueno, ¿qué hacemos? Lo que sanitariamente es preferible para que esto dure lo menos posible entre confinamiento y vacuna, o que no se pierda el tejido económico que tenemos y también social, porque es que el problema de salir, como dice Ricardo, es algo social aquí. Pero yo me creo que la raíz está en eso y nos faltarían datos para decir cómo se puede tomar una sola medida. Esa sola medida, claro, dicen, si nosotros ahora mismo nos dicen, oye, el país tiene que confinarse enteramente,
Tiene que haber unas medidas de apoyo, lógicamente, como sean, de apoyo a tantísimo comercio que hay dependiente, no es considerado esencial. Eso está muy claro. Es decir, me parece que en Alemania daban a estos autónomos lo que habían conseguido de beneficio en esos meses el año anterior. Algo de eso me parece que he leído. Entonces, había que estudiar ciertas medidas para que paralelamente una cosa se pudiera llevar a otra. Pues claro, el confinamiento total sanitariamente es bueno, lógicamente, eso es de cajón. Pero económicamente también se sufre. Se ha querido salvar económicamente y ya estamos sufriendo las distintas olas después de algunas vacaciones. Se está hablando de una cuarta ola ya. Entonces, yo, con la base de que eso, de que es un país eminentemente turístico, habría que, en tiempos de crisis, que es donde más se agudiza el ingenio, pues intentar ver cuál sería la solución económica, sanitaria, la mejor posible, me creo. Alfredo, nos quedan 6 minutos. Sí, vamos a ver, Ricardo. Yo quisiera poner el énfasis en lo que ha expuesto Tomás. Efectivamente, esta es la diatriba entre salud o economía y hemos de analizar varias cuestiones. En un primer momento, la gran diferencia que ha habido entre la crisis actual que ha provocado la pandemia con la que se produjo con la caída de Lehman Brothers y luego el austericidio que nos dominó a todo el mundo, la diferencia que hubo con aquella crisis, sobre todo más fuerte en 2012 y esta, es que, por ejemplo, al principio se han tomado una serie de medidas, como fueron los ERTE, que ha venido a paliar de manera importante la caída del empleo. De hecho, el PIB ha caído bastante más que en aquella crisis, pero sin embargo el empleo pues no ha ocurrido así. Pero efectivamente hay algo que sí le voy a tomar la palabra, pues a Tomás, es que en esa agudización del ingenio que supusieron los ERTE y otras medidas como los préstamos que se han puesto de manifiesto a la empresa, hemos de también argumentar las ayudas directas. Eso está claro. Porque efectivamente el hecho de que hayamos pasado por 3 olas con posibilidad de que haya una cuarta, es que de una manera u otra se han ido relajando las medidas en determinados periodos y eso ha hecho que el virus yo personalmente no sé qué opináis vosotros, ni sabe de ideología, ni sabe de nada más que campa en su ancha y afecta a la salud de las personas y mueren muchas personas. Y eso es muy fuerte y muy importante. Es verdad que hay que acompasar con la ruina de comerciantes y de hosteleros, fundamentalmente, llevados de esa dinámica que es España, que es sobre todo país turístico, pero sí que hay que arbitrar esas medidas de ayudas directas. Con esas medidas directas hemos de ir compaginando algo en el que es muy importante, que es lo que quiero cerrar, el avance de la ciencia. La ciencia ha puesto de manifiesto que es la salida para esta pandemia y para muchas cuestiones. La unión, la coordinación, en el caso de Europa, el que desde el punto de vista científico, pero también de manera conjunta, aunque haya cosas, obviamente, que todo es mejorable, que todos lo sabemos y que podemos incluso pensarlo, pero esa coordinación y el que Europa haya ido a coger la vacuna de manera conjunta, eso ha posibilitado mucho y el que el futuro de esa expansión del proceso de vacunación, que estoy seguro, sobre todo a partir de abril, va a ser muy, muy importante en nuestro país, pues va a ir paliando esa cuestión. Por tanto, yo resumiría primero el tema de salud, obviamente, las medidas económicas que, con el caso de los ERTE y los préstamos, han ayudado, que ahora se implemente con esa ayuda directa, como decía Tomás, totalmente de acuerdo, por las administraciones, porque aquí hemos de ir conjuntos. Tendríamos muchos debates para hacer debates de un lado y de otro, que si tú, que si yo,
y sé y sabemos, no vamos a ir por ahí, pero que efectivamente salud, el tema de medidas del DOERTE, el asunto que estoy comentando también de la ayuda directa y fundamentalmente ese apoyo de la ciencia, ha sido el tiempo de la ciencia, el tiempo de Europa en el fondo. Europa se jugaba mucho y ha respondido, aunque haya cosas, obviamente, como he dicho, que hay que mejorar, pero es la línea porque a partir de abril yo estoy totalmente seguro que la vacunación va a ser la salida de esta pandemia y la vuelta a nuestra querida normalidad, como decía Tomás, porque somos, aparte del Mediterráneo, turísticos en nuestra vida en la calle, como sí. decía Ricardo. Sí, sí. José Miguel. Pues sí, yo quiero añadir que no estoy de acuerdo. Yo nunca estoy de acuerdo. Pero no, es broma aparte. Yo estoy con los comerciantes. Yo creo que si nos vamos hacia atrás, más hacia atrás de los fenicios o al principio, estamos en una cultura de ensayo y error, creo que ya tendríamos que haber aprendido que cerrando los comercios no hay menos virus. Yo lo tengo muy complicado porque cuando veo, por un lado, que por ejemplo en mi municipio, aquí en Turre, tenemos 100 y pico casos, pero hablas con Protección Civil o hablas con el ayuntamiento y te dicen, no, que no son 100 y pico casos, que son 60. Me da igual 60 que uno. Sí, un caso ya para mí en un municipio de 3.500 habitantes me parece mucho, pero creo que ya hemos visto que los negocios y muchos negocios no son los culpables de que esté aumentando este índice, ¿no? De cada vez más personas que estén infectadas. Por lo tanto, yo creo que ensayo y error, creo que no han demostrado muchos comerciantes en el Levante almeriense, porque lo hemos visto, manifestaciones en Garrucha, en Vera, que se están reuniendo, donde te dicen, vamos a ver, las medidas que hay en mi local, es decir, si estamos tres personas, son tres personas las que entran a comprar y nosotros le ofrecemos, es decir, que sea el comerciante, que sea el hostelero, que sea el que haga cumplir las normas en su local, porque no le interesa a ese local que lo cierren por tener un caso de COVID, o bien sean los empleados o bien sean los propietarios. Por lo tanto, yo creo que ya deben de abrir la veda y, por supuesto, que puedan vender. Mi opinión, y aumentar a las 6 de la tarde, porque si no hay economía, esto no funciona. Y está bien que haya ayuda, está bien que haya ERTE, pero son pocas, todo es poco. Y para el ciudadano, en este caso para el comerciante y para el pequeño comerciante, que son los que levantan un país, yo, desde mi punto de vista, creo que ya deberían de dejarle abrir sus persianas. Vale, porque al final, me parece muy bien, al final, José Miguel, creo que estamos de acuerdo. O sea, vamos a ver una cosa. Resulta que si de manera, porque ojo, quien pone de manifiesto las medidas son... epidemiólogos que, con todo el respeto del mundo, como dice, ahí sí que discrepo de los jueces del País Vasco, no son médicos de cabecera que hacen un cursillo, con todo el respeto del mundo, son profesionales sanitarios y de verdad con una formación y gente a quien yo conozco personalmente, pero efectivamente, si se toman las medidas de cerrar, inmediatamente que vayan acompañadas con ayudas directas, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, oye, que quien tiene un bar, quien tiene un restaurante, quien tiene una tienda, tiene una familia y tiene que dar de comer, totalmente de acuerdo. Pero también hemos de tener en cuenta algo que se nos olvida, o sea, la pandemia ha hecho volar por los aires toda nuestra forma de vivir, y de hecho el comerciante y el bar y el hostelero necesitan de movir. Necesita de gente que entre a sus negocios, que consuma, obviamente. Porque imagínate también cuando... si es que en el fondo yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay que acompasar esos comercios con las medidas. Si a ti te cierran, que te dé las medidas que te compense ese cierre. Eso está clarísimo. Pero claro, si por otra parte... el gobierno, las comunidades autónomas cierran la movilidad y el personal, los vecinos no pueden acceder al comercio, pues por supuesto, y estoy totalmente seguro y defiendo a los comercios que toman sus medidas de seguridad, por supuestísimo. Pero claro, aquí no hemos de perder de vista que hay muchísimas muertes, no ya me
de paro en las 58.000, sino en las 80.000, ¿eh? Y estamos hablando de una pandemia mundial. Porque, por ejemplo, el Levante almeriense, donde el comercio, perdón, el turismo, además la demanda turística es importantísima, que han de venir de muchos sitios, empezando no solo por las comunidades de la provincia de la Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones donde la ciencia en un año se ha puesto muy bien las pilas porque ha habido una inversión ingente por parte de todos, obviamente. Aquí estamos hablando de fondos públicos, por supuesto, ¿no? Pero, ¿de qué forma también el segmento en el que se cierran los comercios y la que vive del comercio y del el bar se le cierra por obligación que se le dé una ayuda, pero no poca, sino que como se haga un cálculo en torno a un porcentaje pues importante, como ocurre en otros países europeos? O sea que al fondo, al final, creo que estábamos de acuerdo, que efectivamente. Esto es Ánima Cultura. Hemos llegado al punto y seguido, porque ya sí que hemos cumplido nuestro tiempo y creo que nos hemos excedido un poquito, pero esto es lo que ustedes van a ver cada quincena, si nos quieren seguir, pues un coloquio donde hablemos tranquilamente. Aquí no ha habido interrupciones, no ha habido voces, no ha habido gritos, no ha habido nada. Ha habido, esto es lo que hay. Lo que sí he notado es que este es el primer espacio que hacemos y, bueno, pues tiene que haber sus errores, sus fallos, sus cuestiones que hay que ir arreglando. Pero creo que hemos tenido buena entrada porque, fíjense ustedes, en nosotros cuatro, y primero por mí, que soy el que más tiene. Fíjense qué entradas, ¿eh? Esto es una entrada, pero es que miren ustedes mírennos a los cuatro y verán si no tenemos entrada, por lo cual la entrada ha sido magnífica. Esperemos que la salida está muy bien, igual. Ricardo, para finalizar, sobre todo esa posibilidad, como has dicho, de compartir, de no interrumpirnos y sobre todo de la cordialidad y la exposición de libertad de expresión que ha de prevalecer siempre por encima de todo. Sí, señor. Les anticipo, la próxima quincena vamos a tratar un tema muy serio y que además afecta a una población muy importante, que son esos pueblos vaciados, esos pueblos que parecen olvidados, y también de un tema que, a pesar de haber sido constantemente tratado, siempre hay algo nuevo, desgraciadamente, siempre hay algo nuevo que aportar sobre él, que es el de Palomares. Y además, otros temas que iremos confeccionando a lo largo de estos próximos 15 días. En nombre de Tomás, en nombre de José Miguel, en nombre de Alfredo, en nombre de Ricardo, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros durante este rato. Les esperamos, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte desde aquí, a los tres. Y buenas tardes a todos. Les esperamos en 15 días, ¿de acuerdo? Perfecto. Un abrazo. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.